Bueno, continuamos con más del programa esta mañana de lunes, con lluvia en ciertos sectores de la capital, en otros no está lloviendo, clima fuerte, pesado, pero esperemos de que usted, de donde esté, nos esté sintonizando, disfrutando de la revista. Hoy tenemos un excelente tema, y es que nos acompaña mi estimado Jefferson Jerez, él es coordinador del Club de Lectura de Alejandría. Vamos a hablar un poquito acerca de este libro que ellos van a estar leyendo en el mes de mayo, el mes de las madres, como es las consolidaciones de la filosofía. Mi estimado Jefferson, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí nuevamente en el canal para poder estar invitando a una nueva edición. Este es el tercer, el libro número 13 que vamos a leer en el Club de Lectura. ¿En este año? No, en dos años. Ya llevan 13 libros leídos. Así es, desde que comenzó la pandemia hasta este momento hemos venido desarrollando esa habilidad lectora y filosófica leyendo tan diversos libros. Oye, me encanta lo que estás mencionando porque es verdad, yo creo que muchas personas a partir de la pandemia comenzaron a retomar una actividad en el hogar, las cuales pudiese enriquecer, las cuales pudiese dar mayor conocimiento, el cual les pudiese dar la oportunidad de relajarse, de volar la imaginación. Y la lectura, esto es parte esencial de lo que hace en el ser humano. Y honestamente, yo he sentido que de la pandemia muchas personas comenzaron otra vez a darle ejercicio al hábito de la lectura, sea virtual o sea con el texto físico. Vos que estás muy de lleno en esto, coméntanos, por favor. Sí, así es. Fíjate que ha sido realmente un privilegio. O sea, uno saca siempre las cosas positivas de las situaciones que suceden. Así es. Y como filósofos, como tratamos de ser filósofos, la lectura ha sido definitivamente para todas las personas que han participado en el Club de Lectura un medio de volver a encontrarse, un medio de volver a encontrar nuevos hábitos, un medio también de convivencia, porque estás relacionado con otras personas, como siempre hemos mencionado, ¿verdad? Esta forma de enriquecer tu percepción escuchando a los demás. Así que definitivamente las situaciones que nos han llevado a vivir o a construir nuevos hábitos como el Club de Lectura. Y ese meramente es el objetivo del Club de Lectura Alejandría. El objetivo es desarrollar el hábito de la lectura a través de un pensamiento crítico y filosófico. Porque la lectura que nosotros buscamos es una que te haga autoconocerte y que tengas un pensamiento o que vayas ampliando la forma en la que vas construyendo el mundo, en cómo percibís las situaciones. Qué interesante lo que está mencionando, y ahorita estamos viendo el flyer de la invitación, hablando por favor de las consolidaciones de la filosofía. Ayer estaba viendo un reportaje, tenía que ver con historia, filosofía y también con todos los aspectos del desarrollo. Y si vos te vas a imaginar el país más viejo por edad, uno se cree China, uno se cree cualquier país que tenga que ver con un imperio de la parte de Europa o en África. Pero no te imaginas actualmente con los mapas y con todas las últimas acciones cartográficas que el país más viejo es San Marino. Es desde el 73 después de Cristo. Y en San Marino estaban diciendo, hay una estatua donde hay una frase en la cual dice de que muchos creerán que somos pequeños, pero no saben lo grande e inmenso que somos por la historia que traemos. O sea, las consolidaciones de la filosofía no necesariamente tienen que ser algo que muchas personas creen cuando hablamos de la filosofía para alguien estudiado, para alguien que ya tiene cátedra, posgrado, maestría, varias carreras. Filosofía, vos lo decías, todos somos filósofos porque todos analizamos, todos sacamos una idea de un contexto que puede estar viviendo ciertas circunstancias. ¿De qué se trata esto? Sí, te cuento. Mira, el libro Las Consolaciones de la Filosofía es una continuidad al reto lector que estamos teniendo durante este año. Ya hemos leído Hábitos Atómicos, terminamos de leer El Principito y ahorita estamos con Las Consolaciones de la Filosofía. Y bien interesante lo que acabas de mencionar, nosotros tenemos mucho más tiempo de lo que pensamos en este mundo. La ciudad más antigua se data de 10.000 años antes de Cristo. Así es. Y eso nos da una idea. Y una de las cosas que también se puede reflexionar sobre eso es que seguimos siendo los mismos seres humanos, seguimos teniendo los mismos dilemas. Y este libro se conecta mucho con la idea que acabas de decir, porque el autor es un suizo llamado Alain de Botton. Él actualmente podría llamarse, o en un futuro va a ser como un Sócrates, como un Schopenhauer, como un Nietzsche, porque es un filósofo que ha dado mucha,
mucho criterio, mucha practicidad al mundo actual. Entonces, él tiene diferentes formas de presentarse, tanto conferencias, videos, programas de televisión y, claro, la literatura. Este libro lo que hace es un recorrido por la historia y escoge a lo que para él son uno de sus filósofos favoritos. Así que él comienza con la idea de que agarremos esas ideas abstractas que tenemos de la filosofía, que tal vez cuando nosotros le entramos o cuando la escuchamos no estábamos en el estado de conciencia o en la sintonía para realmente comprenderlas, como es Sócrates, como es Nietzsche, como es Epicuro, como es Séneca, pero que estos filósofos lo que hablaron en aquel momento son de las mismas situaciones que nosotros estamos viviendo. Puede ser un contexto diferente, pueden ser 2000 años atrás, pero seguimos siendo los mismos seres humanos. Así que Alain de Botton lo que busca es cómo nosotros solucionemos esas cosas cotidianas que nosotros vivimos todos los días a través de la filosofía. Así que en el libro vamos a encontrar 6 filósofos que nos van a hablar sobre diferentes temas. Sócrates nos va a hablar sobre la impopularidad, Epicuro nos va a hablar sobre la falta de dinero, Séneca sobre qué hacer ante la frustración, Nietzsche sobre qué hacer ante las dificultades, y así dos más que son muy importantes porque te dan ideas diferentes de cosas que nosotros ya tenemos preestablecidas. Y puede ser que la época que ellos escribieron esto no es el año que uno puede imaginarse. Quítale los nombres y vas a creer que es un ciudadano actual. Exacto. Porque está viviendo por las mismas circunstancias que podemos estar pasando nosotros. Porque aunque pasen años, los contextos casi siempre son iguales, solo que puede variar la tecnología, puede variar la sociedad, puede variar la ciudad, el nombre, pero es el mismo contexto. Y la percepción del ser humano es la misma. La arrogancia, la prepotencia, exacto, la angustia, el temor, la zozobra, el creer de que no podemos superar. Entonces, es muy interesante todo esto. ¿Cuándo va a ser? ¿A partir de qué día pueden ya unirse nuestros amigos televidentes? ¿Va a ser presencial o en línea, por favor? Sí, la metodología es que nos encontramos los días sábados a las 5 p.m. vía Zoom. Okay. Siempre nos mantenemos la parte virtual y el último día vamos a tener un espacio presencial. Así que, ¿Cuántos días van a ser? Van a ser 6 días. Okay, seis días de lectura. Y lo que hacemos nosotros es agarrar cierta cantidad de páginas y el día sábado a las 5 p.m. lo reflexionamos, hablamos sobre eso. Miras, hace poco leímos El Principito y las sesiones son de una hora y nos tardábamos hasta hora y media porque la gente le gusta. Y porque cambia la percepción cuando lo leyeron por primera vez. Yo El Principito lo leí cuando estaba en cuarto grado de primaria. Entonces, volverlo a leer en secundaria te cambia, volverlo a leer en la universidad te cambia, volverlo a leer como padre te cambia la percepción. Totalmente. Si lo lees ahorita no vas a ser el mismo que lo leíste antes. Así que las reflexiones van a ser diferentes. Así que los sábados a las 5 p.m. hacemos este proceso enriquecedor de poder escuchar a los demás y también nosotros comentar. Okay. La forma en que nos pueden encontrar es a través de las páginas de Nueva Acrópolis, Nicaragua. Uh-huh. Ahí pueden buscar Club de Lectura Alejandría y ahí nos pueden encontrar. Jefferson, muchísimas gracias, ¿viste? Siempre claro que sí, es un gusto. Por acá, el traer la invitación para esta nueva actividad de este nuevo libro que van a leer. Y ahí está la invitación, no pierda la oportunidad de usted también poder unirse a este club de lectura que va por nombre el Club de Lectura Alejandría y poder compartir con otras personas amantes a la literatura. Vamos a una pausa, venimos con más de Buenos Días. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.